vio nunca una mujer así? Sí, muchas, pero así, y a estas horas, francamente... Bueno, vengo de trabajar y no tuve tiempo de cambiarme. Está bien, ¿y qué se le ofrece? Quiero una buena lancha. ¿Alquilada? Sí, la necesito ya mismo. Una buena cuesta cara. 5.000 por día, más o menos. Y una garantía importante. ¿Le alcanza esta garantía? Sí, puede ser. Pero, ¿cuándo paga el alquiler? Cuando vuelva. Tengo que cobrar una cuenta importante. A propósito, ¿sabe usted dónde vive Darío Lezama? Lo he oído nombrar. Yo le aconsejaría que fuese al mercado de fruta. Lo buscaré allí entonces. ¿Conoce el Delta? Sí, me crié aquí. Calcule, conozco todo. Pero hace mucho que no venía. Respete las ordenanzas. No corra por este canal, está prohibido. Hasta llegar al río Luján. Bueno, ¿cuál de ellas elige? ¡Qué linda! Y qué lindo nombre. Los días calientes. El sol que reluce tan resplandeciente se siente en la sangre. Los días calientes es canto de vida, de amores sedienta y en besos ardientes. Parece que no. Va a ser muy difícil. Mira por quién pregunta. Justo hoy que va a tener baile, preguntan por él. El hermano está ahí enfrente. Vaya, en lo de Vera.
hermano de Darío les ama. ¿Yo? ¿Qué se le ofrece? Soy la hermana de Pablo Moyano. Debo ir a casa de Darío. ¿Es urgente? Está bien. Con una buena lancha llega en poco más de una hora. Río Luján, toma a la izquierda. Canal Arias, río Paraná, a la derecha. Boca Carabelas, no se puede equivocar. Muchas gracias. Encantado, ¿eh? ¿Quién es? ¿Pero qué me contás? La hermana de Pablo Moyano, ¿te acordás? Pobre pa. Linda piba, ¿eh? Qué bien que está. Yo sé que don Mariano se opone. Es de los que me faltan domar. Es lo mismo que su hermano. Darío mandó un lanchón cargado hasta el tope. Yo ya mandé al chino. Espero que haya llegado a tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ir a visitar a nuestro amigo Santoro? Santoro. ¿Qué haces ahí parado? Hace rato que te noto retobado. Usted, don Darío, no sabe ubicarse, ¿eh? Con menos trabajo. ¿Ganaría más? Es cuestión de ubicarse nomás. ¿Ubicarme? ¿Entrando en las componendas de Santoro? No. Ya se va a arrepentir. Me tenés cansado. Y no venga más por aquí a perder el tiempo. Va a tener que entrar, ¿eh? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Qué querés decir? Lo que oyó. ¿Te oí qué? ¡Trujillo, falta el cuchillo! ¡El centro es que estoy mero! ¡Ese es tu lugar ahí! Y decirle a Santoro que no necesito matones que me vengan a asustar. ¡Cretino todos ustedes! Voy a vender la fruta al precio que yo quiera. Voy a romper los huesos. ¡Qué basura! ¡Que vale la pena abajo eso otra vez! ¡Anda a decírselo nomás! Y cuando quiera tirarla, la voy a tirar, pero yo mismo. ¿Entendiste? ¡Decírselo! Te la juro por esta, ¿eh? Donde te encuentres te abro la panza. ¡Colorado sarnoso! ¡Basura! ¡Va a matar! ¡Sí! ¡Decile a Santoro que venga también! ¡Basura! ¡Al cabo de él! ¡Te lo voy a dar, eh! ¡Sira podrido! ¡Y ustedes! ¡A trabajar! ¡Sigan trabajando como siempre! ¡A trabajo! Bueno, muchachos, se acabó la farra. Bueno, vamos a trabajar. ¡A trabajar todos! Despacio, cáseme la valija. Cuidado, ¿eh? La mano. Despacio, por favor. Muchas gracias. No, no es nada. Este es el recreo de Darío Lezama. ¿Dónde está él? Hace un rato andaba por ahí. Mira, ahí lo tiene casualmente. ¡Don Darío! ¡Vamos! Don Darío, esta señora quiere hablarle. Soy la hermana de Pablo Moyano. ¿Se acuerda de Pablo? Francamente... Esta casa, todo esto, es suyo. Era. Murió hace tiempo. Lo sé. Por eso he venido. Usted es la hermanita que lo tenía preocupado. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? Es la hermana de Pablo. Vino sin anunciar su visita. Así es, si se le puede llamar visita. ¿Cuándo se vuelve a la ciudad? No hubiera venido si no me enteraba de lo que pasó con mi hermano. Así es.
Hace un tiempo vendió su parte a mi marido. No murió él solo en la crecida. Barrió con todo. Mentira. Usted miente. Él no vendió nada. Yo tengo documentado todo. La mitad de todo esto es mío. Y vengo a reclamarlo. Yo soy el único que sabe de todo esto. ¿Cuánto le dijo su hermano que yo le debía? Algo más de 2 millones. Incluía todo esto. El monte de fruta y las embarcaciones. Estúpido. No le haga caso. Está un poco trastornada. La soledad, el delta tiene sus problemas. Ya hablaré tranquilo con usted. ¿Quiere pasar?